Hola, mis estimados amigos y amigas, un fuerte abrazo para todos y todas. En esta oportunidad quiero saludar a todas las madrecitas en el mes de las madres, que el Señor las bendiga, que Dios les ayude a ser siempre las mejores madres del mundo. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer un adorno para las madrecitas. ¡Comencemos! Vamos a aprender a hacer flores como esta para hacer un bonito adorno para nuestra mamá. Vamos a utilizar 16 círculos de papel, 8 de un color y 8 de otro. También vamos a necesitar pega, un círculo de cartoncillo, un círculo pequeño. También vamos a utilizar un palillo coloreado o envuelto en papel verde. Y también vamos a utilizar una taza en donde vamos a colocar las flores porque le vamos a hacer un bonito florero a nuestra queridísima mamá. Los 16 círculos los vamos a ubicar en parejas. Tenemos 8 parejas de círculos. A cada pareja de círculos le vamos a hacer una marca en forma de cruz. Doblamos y luego doblamos nuevamente hacia adentro. Y aquí tenemos la forma de cruz. Eso lo vamos a hacer con cada pareja de círculos. Muy bien, ya hemos hecho la marca en forma de cruz de cada uno de los círculos. Al círculo de cartoncillo también le vamos a hacer una marca en forma de cruz porque allí vamos a pegar cada uno de los pétalos que vamos a hacer con los otros círculos. Vamos a proceder a hacer cada uno de los pétalos. En total nos van a salir 8 pétalos. Vamos a doblar una pestañita de un cuadrante hacia adentro. Luego doblamos el que está a la par, siempre hacia adentro. Tenemos esta forma. Giramos al revés y doblamos hacia el centro. Luego doblamos nuevamente hacia adentro y tenemos el primer pétalo. Igual hacemos con el segundo. Doblamos hacia adentro la pestaña. Doblamos el que está a la par. Luego giramos. Doblamos y luego doblamos el otro. Tenemos dos. Ya tenemos elaborados los 8 pétalos que vamos a utilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
El círculo de cartoncillo que teníamos previamente le vamos a colocar pega, porque ahí vamos a ir colocando cada uno de los pétalos. Teniendo en cuenta que tenemos que visualizar la marca en forma de cruz que hicimos. Ahora vamos a pegar cada uno de los pétalos. Bien, únicamente nos hace falta pegar el círculo del centro, un círculo pequeño. Vamos a colocar al centro. Y aquí tenemos nuestra flor. Ya teníamos otra flor elaborada, entonces esta la vamos a pegar junto con la que acabamos de elaborar. Entonces la vamos a pegar de tal manera que pueda visualizarse tanto de un lado como de otro. Entonces procedemos a pegar. Y la flor nos quedaría de esta forma. Y finalmente vamos a poner pega en el palillo que va a servir de tallo. Y lo vamos a introducir en la flor. Y finalmente podemos pegar unas hojitas para que sea más vistosa. Y finalmente vamos a introducir la flor dentro de la taza. Ya teníamos elaboradas otras, también las vamos a colocar aquí para que se vea más vistoso el florerito. Vamos a meter otra ahí. Y también la pequeña la podemos colocar en la parte de abajo. Y aquí tenemos nuestro florero para la madre, que si lo giramos también podemos observar que se puede ver a ambos lados. Muchas felicidades a las madrecitas en su día. Que Dios las bendiga y que reciban
Muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima oportunidad.